Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Lo que hay es lo que es. Porque como lo que hay es lo que es, la vida simplemente se ve como un acontecer, nada personal, simplemente es. Y en función a ello es que la mente descansa en ese estado de ecuanimidad hacia donde siempre apuntan estos videos, de manera que el reconocimiento de eso que soy, que las palabras no pueden describir, sea lo obvio. Porque es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Salvo cuando la mente se identifica con este individuo y entonces ahora pasa por alto lo que es, pasa por alto su esencia. Y claro, eso no lo podemos definir, por lo tanto es que no podemos decir lo que es bla bla bla, porque entonces estamos tratando de conceptualizar lo que es infinito, lo que es omniabarcante, omnipresente. Inclusive cuando lo etiquetamos amor o Dios o esas cosas, sigue siendo un concepto y por lo tanto sigue siendo distracción porque estamos pasando por alto la obviedad de lo que es. Pero de todas maneras, en este video surgió la inspiración de hablar sobre la diferencia entre calidad de vida y cantidad de vida. Desde el sistema de pensamientos del aparente yo separado, creemos que calidad de vida tiene que ver con una vida en el mundo de las apariencias muy cómoda, con teniendo todo lo que uno necesita y quiere, y que cantidad de vida tiene que ver con cuánto tiempo el personaje dura. Aquí no es eso de lo que estamos hablando. Aquí no existe calidad de vida independientemente de que en tus ilusiones todo vaya bien, porque este es el mundo que se rige por los opuestos y en realidad es la apariencia de una separación. Calidad de vida de la que aquí se habla o hacia donde estas palabras apuntan es en el reconocimiento de que no soy un cuerpo, de que soy simplemente y ya, eso es. Entonces es donde la mente descansa en esa paz que pasa todo entendimiento y eso es calidad de vida independientemente de que en el mundo de las apariencias las cosas vayan de una forma o de otra. Entonces, cantidad de vida, de nuevo, es cuánto tiempo quieres seguir sosteniendo la creencia de que eres este cuerpo y lo quieres sostener en este mundo de experiencias. ¿Ves? Entonces, por eso es que es muy curioso porque aquí, hacia donde este mensaje apunta, que es tan radical en ese sentido, aunque sí, en el video de ayer hablamos sobre escuchar esa... estar en sintonía con esa guía, pero tú sabes que también especifique claramente antes de entrar en eso de que todo es paradójico, es simplemente lo que tocó decir en ese video. Pero lo que estas palabras siempre apuntan es el hecho de que aquí no hay nadie, porque no hay un yo, no hay un cuerpo, no hay nada, simplemente lo que es lo que es. Y por eso utilizamos la analogía de la energía es infinita. Es omniabarcante, omnipresente. Bueno, no sé si va... De nuevo, no le quiero etiquetar eso a la energía, porque la energía sigue siendo algo conceptual, pero es la palabra que tratamos de utilizar. Puedo decir Dios, puedo decir esencia, puedo decir cualquier otra cosa, pero no importa lo que sea, cualquier concepto que se use sigue siendo una distracción, porque lo que estamos hablando es libre de conceptos. Entonces... Cada vez más que se va siendo consciente de que lo que hay es lo que es, que simplemente soy, tú ves como las palabras se quedan ahí, no pueden llegar a, porque tú no puedes, es como saltar al vacío, pero tú nunca sabrás lo que está en el vacío hasta que saltes. ¿Ves lo curioso? No hay nadie que salte a ningún vacío porque no hay nadie, pero de nuevo, limitación del lenguaje, ¿qué quieres que te diga? Entonces, para mí, calidad de vida es simplemente el reconocimiento de que soy eso que las palabras no pueden describir. Y curiosamente, desde esa perspectiva o desde esa experiencia o como quieras sea la etiqueta que quieras utilizar, tienes una increíble, maravillosa calidad de vida independientemente de que en el sueño las cosas vayan de una forma que la gente diría, wow, yo no quisiera que eso sucediese. Porque de nuevo, estás reconociendo lo que eres, está trascendiendo la mente. La mente es la que fabrica historias, la mente es la que se identifica con este yo y la mente es la que cree saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, qué es lo mejor, qué es lo peor, pasando por alto que esos son simplemente imágenes, conceptos, ideas y etiquetas que opacan, nublan el espacio que es todo lo que soy. Y eso de nuevo, esto no se puede hablar.
Entonces, por eso, no sé, este video surgió así porque me he dado cuenta que según la vida me ha llevado a tener las experiencias que he tenido, lo que ha determinado si tenía calidad de vida o si tengo calidad de vida durante todas esas experiencias es si recuerdo lo que soy o no. Porque si me pierdo en el mundo de las apariencias creyendo que las cosas van bien, estoy muy contento y esto, porque en realidad creo que soy este cuerpo o este individuo y esto, pues entonces ahí tengo quizá cantidad de vida, por así decirlo. No de vida, porque este mundo no es vida, este mundo es prácticamente una proyección, por lo tanto, si acaso esto sería la muerte, pero para efectos de lenguaje, esa cantidad de vida no tenía nada que ver con calidad de vida verdadera, aunque en las apariencias aparentaba ser más cómoda o más placentera. La calidad de vida de la que estamos hablando es esa paz en la que descansas en todo momento, en este instante, el trasfondo que eres. Y si esto que estoy compartiendo de alguna forma, o que se está compartiendo a través de mí, o que se está compartiendo, como quieras llamarlo, si esto de alguna forma se asienta, tienes ya calidad de vida por el resto del tiempo ilusorio que aparenta que estés aquí en este cuerpo, independientemente de que el cuerpo esté de una forma o de otra, ya no importa. Y entonces esa es la calidad de vida que queremos siempre recordar. Y la cantidad ya no tiene sentido porque no hay cantidad. Cantidad implica tiempo y espacio, pero lo único que hay es lo que es. Lo que hay es este aparente instante. Y este instante es eterno. Que aparenta que cambia porque tú ves la eternidad del instante, pero tú ves la diferencia en las imágenes. Pero lo único que hay es el instante eterno presente. Y lo que determina si el instante que se esté viviendo, bueno, instante es limitación del lenguaje, porque eso implica que hay más de un instante. Pero repito, el lenguaje nos limita y hacemos lo mejor posible dentro de esa limitación para que la comunicación pueda tener lugar. La aparente comunicación, porque como dije en el video anterior, y siempre he dicho, me imagino que se seguirá siempre recordando, la comunicación no es verbal, es intuitiva. Es una resonancia, tan simple como eso. Entonces, ¿qué pasa? Recordando eso que soy, permite que haya una calidad de vida maravillosa. Y eso es lo que estamos recordando. Eso es lo único que importa en estos videos. Lo que el personaje haga, bueno, eso toca en su guión. ¿Qué te puedo decir? En un guión hay personas que tocará ser ricos, otros serán pobres, otros estarán enfermos, otros estarán sanos, aparentemente. Porque aquí nadie está sano. ¿Qué es sanar? Sanar estamos hablando del recordar lo que soy. El cuerpo cambia y hace sus cosas, es irrelevante. Algunos tendrán maravillosas relaciones con su familia, otros tendrán relaciones muy disfuncionales. Eso es parte de lo que tiene lugar en el guión, pero es como la pantalla que se le proyecta a todo tipo de películas. La película puede ser placentera, puede ser dolorosa, puede ser comedia, puede ser tragedia, puede ser, no importa, pacífica, violenta, nada importa. La pantalla es completamente inmutable, espero que esa sea la palabra correcta, es la que surgió, inmutable a todo eso. Nada de eso le afecta en lo absoluto. Y cuando empiezas a tomar conciencia de ello, que es hacia donde apuntan estos videos, porque simplemente las cosas se ven como son, porque lo que es lo que es decir, ya no se está proyectando significado a nada. Eso es la calidad de vida hacia donde estos videos apuntan. Y entonces, en ese sentido, lo que te podría decir a ti es que mi deseo más profundo para ti, pero de nuevo, en este mundo de las apariencias, el deseo más profundo que tengo para ti no es que tus sueños se cumplan, no es que las cosas vayan como tú quieras, es que tengas calidad de vida. Porque si entiendes lo que acabo de decir, vas a ser feliz eternamente. ¿Por qué? Porque has reconocido la felicidad, la paz, la dicha en la que ahora descansas, que estaba opacada por todas las cosas que tú creías que querías en función de quien tú creías ser. Y lo que eres es eso que las palabras no pueden describir. Y por eso, de la forma más directa y simple de que eso se reconozca en todo momento, es al dejar de proyectarle significado a las experiencias, el reconocimiento es que lo que hay es lo que es.